bonito, qué lujo realmente acompañados todo el día por los Paquines. José Torres Niza, Alejandro Torres Niza, los Paquines. Paquín, Paquín viene de ti, pues, ¿no? Y ahí están los Paquines. Tú mismo bien, eres. Paquín. Ahí está. Estaba pensando, ¿ah? Cuando hagan una miniserie sobre ustedes, ¿quién va a ser de Paquín? Miguel Niza. ¿No? ¿Ah? Voy a empezar a producir esa serie. Miguel Niza, por favor. Ahí está. Actorazo, ¿eh? ¿No? Un actorazo. Ricardo ahí... III en la plaza de jueves. Mira, de repente que... pueden salir las primeras historias acá cuando pasen a este sillón y nos empiecen a contar todas sus anécdotas, ¿ah? ¿Eh? Los amores de los Paquines. Todos claro. Los vamos a comer. Eso sería dice, bravo. Uy, tienen para tres programas, sí, por lo menos. Dice. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros, gracias, de verdad. Gracias. Un lujo tenerlos aquí y vamos a poder conversar con ustedes en un ratito más. Así es. Pero ahora vamos a nos hablar acerca serios. De lo que habíamos anunciado. Así es. Y es sobre la sexualidad masculina. Así es. Oye, tú varón. A descubrir y revelar los misterios que hay detrás de la sexualidad masculina y todos los mitos también. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad es muy injusto. Este mundo, si bien es cierto, es machista, pero es machista también en contra de los mismos hombres, porque... En la educación sexual mucho se sabe acerca de las mujeres. Las mujeres desde pequeñas están conociendo muchas cosas, muchos aspectos de su sexualidad. Y los hombres, calladitos nomás. ¿Tú entonces, crees? Sí. Hay estudios que incluso lo corroboran. No se dice mucho, no siempre se habla mucho. Siempre hay versiones encontradas, siempre hay sobre todo, tabúes. ¿Ah? Es por eso que vamos a conversar hoy día con nuestro invitado. Estamos con José Pablo Zafón, que es sexólogo y gerente de Boston Medical Group, Perú y Colombia. Ah, estamos internacionales. Así es. ¿Cómo estás, José Pablo? Hola, hola. ¿Cómo estás, hola, José Pablo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ah. Bueno, como soy el varón de la casa, de la casa, voy a empezar preguntando, ¿por qué siempre el hombre quiere quedar como el macho alfa? ¿Por qué no asume siempre que también tiene momentos de debilidad? Porque siempre queremos ser, no, que yo siempre rindo, que así yo no. Soy el bacán, que yo soy macho men. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que también somos vulnerables y débiles en algún momento? Bueno. Sobre todo cuando se trata de sexo. Claro, tú lo has dicho. ¿Por qué no quieren aceptar que son seres es humanos? Es el machismo, no se trata de eso. Se trata de que si tú vas un poco más atrás en todo el proceso evolutivo, pues el hombre que era capaz de procrear y de mantener la especie, pues era el que más demostraba su poder, ¿sí? Y eso se queda, ¿eh? Entonces ningún hombre quiere mostrarse débil y menos en la parte sexual, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo. Yo creo que eso va a ir cambiando con los años, los siglos. Ha ido cambiando poco a poco, pero en verdad no va muy rápido. Y te digo con experiencia que en todo el mundo es así. O sea, nosotros tenemos clínicas en Brasil, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en México, Colombia y Perú. Y en todos lados es lo mismo. Siempre nos cuesta trabajo aceptar que pueden haber problemas sexuales, aceptar que necesita ayuda. Incluso a muchos hombres les cuesta trabajo pensar que no están satisfaciendo a su pareja. Y eso genera estrés, genera dificultades, es difícil. Ahora, realmente. Bien, yo también lo veo incluso desde la parte de salud, ¿no? Desde la parte física, orgánica. Y es que muchas veces, el otro día estábamos conversando con un médico oncólogo, sí. Y hay mucha resistencia en general de los hombres a toda edad, pero sobre todo aquellos mayores de 40 años, que por ejemplo ya les tocaría pasar por un examen tal cual como las mujeres pasamos por un examen ginecológico completo para descartar cualquier tipo de cáncer. En el caso del hombre también, ¿no? Debería ir a hacerse el descarte, por ejemplo, del tema de cáncer de próstata. Entonces, ahí, por ejemplo, también hay una resistencia tremenda, ¿no? Que merma y que va en contra de la salud de la propia persona. Claro. Porque muchos de estos varones acuden al médico cuando ya se presentan síntomas. De acuerdo. Y ya estamos hablando de un cáncer que probablemente puede estar en un estado avanzado. Sí, es cierto. En caso de la próstata, pues tiene su mito, ¿sí? Que va a perder su masculinidad, lo que sea, por hacerse un tacto. Pero pues eso es más cuestión de ir avanzando y de quitar esas ideas que son prejuicios, sí. Bueno, pero digamos, tú desde el punto de vista de ser un sexólogo, de tratar estos temas, ¿qué recomendaciones podrías darle? Porque finalmente este es un tema que yo siempre digo se aborda en pareja, ¿no? O en familia, porque digamos, las mujeres somos madres, ¿no? De un hombre, tenemos hermanos, tenemos padres, tenemos hijos, es un tema, digamos, de familia.
¿Tú recomiendas que este tipo de temas se puedan tratar, digamos, desde la mujer, desde la pareja, hacia el varón, o que debería ser algo que entre varones deberían tratar? Bueno, nosotros en Boston Medical Group siempre le recomendamos a los pacientes que vayan con su pareja si la tienen. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que los problemas sexuales generan muchas veces que haya ruptura en la pareja o que a la persona le cueste mucho trabajo tener una pareja estable. Uh-huh. ¿Sí? Porque detrás hay muchos trastornos psicológicos que no son la causa, ¿eh? Que es la creencia, que la causa de los problemas sexuales del hombre son psicológicos la mayoría uh-huh. de las veces, y no es cierto. La mayoría de las veces es físico. Y se trata como tratas la diabetes o el cáncer de próstata. ¿Sí? Uh-huh. Pero sí genera trastornos psicológicos, ¿sí? Genera inseguridad, genera problemas de autoestima, genera problemas en el comportamiento, incluso problemas en el trabajo. ¿Sí? Entonces muchas personas que se enfadan todo el tiempo, que no son capaces de controlar sus emociones fácilmente, pues detrás están teniendo muy posiblemente problemas sexuales que ni siquiera... Quizá no lo han querido aceptar y no son conscientes de ello. Y no lo hablan. Sí. No, muchas veces ni siquiera lo llevan a la conciencia. Claro, sí. Es mejor evitarlo, negarlo, claro, hacerse loco, claro. Ya me pasará, todo está bien. Pero creo que aceptar y enfrentar una situación de ese tipo hace que puedas pues tener una estabilidad mayor con el tiempo y en comunicación con tu pareja. ¿Por qué nos cuesta? O sea, de repente estás en una situación con una amiga, con una posibilidad de pareja, y no te encuentras con Paraguay de repente, entonces en esa situación te acomplejas, pones retro, cambias de vía y dices no, claro. Pero ¿por qué no? A mí me ha pasado alguna vez porque te ganó el entusiasmo, porque de repente es la situación, a mí me ha pasado, sí, y no sí. Me da ningún problema, no tengo ningún problema en decirlo, y después cuando he conversado la situación, he dicho, ah ya, entendí que me ganó el entusiasmo, entendí que de repente estaba muy nervioso, de repente yo mismo tenía muchas expectativas sobre la situación, y de pronto me pongo nervioso y no pasó. Claro. Pero es cierto lo que tú dices, pero uh-huh. Dale. No, que también lo que está mencionando Oscar, por ejemplo, cuando sucede en parejas, y son, digamos, cosas que he escuchado y que he leído también, muchos hombres que de repente tienen, por ejemplo, 20 años de matrimonio, 10 uh-huh. años de matrimonio, y de pronto empiezan a tener estos problemas de alteraciones a nivel, digamos, sexual, como tú dices, de repente ni siquiera lo pasan, digamos, ni siquiera se detienen a pensar que algo les está sucediendo. Lo que hacen es, dicen, no, lo que pasa es que ya con mi mujer ya no pasa nada. No, claro. Entonces, digamos, el problema lo tiene la mujer que ya no lo excita, que ya no le interesa. Entonces, buscan a otras mujeres, ¿no? Para solucionar un problema que finalmente es orgánico. Ahí vienen ambas vías. Tampoco es solo cuestión del hombre. Uh-huh, sí, uh-huh. Muchas veces también la mujer uh-huh. presiona mucho al hombre y no entiende qué es lo que está pasando. No entienden uh-huh. que no al hombre, digamos, si está teniendo un problema de disfunción eréctil, eso tiene una causa física, ¿sí? Uh-huh. Y que él no lo puede corregir. Y muchas veces piensan que es que ya no la quiere, que ya no la excita, o que está con otra persona, ¿sí? Ah. Entonces, eso está en ambas vías. Y muchas veces el hombre dice, no, es que ya no la quiero, ¿sí? ¿No? Y va y busca otra persona. Y le la cabeza. Sí. O sea, que nosotros siempre... las mujeres tenemos la culpa de que vayan y busquen a otra. No. Yo creo que es una combinación. No, exacto, es una combinación. Exacto. De punche, de ganas, de comunicación, de un poquito, hay que colaborar, claro. Pon de tu parte sí. también, ¿no? Amigo o amiga. No seas tan pesada. Y una cosita más que me gusta y me divierte cuando escucho, yo 4, 5, 20, 25 veces en una noche, pues yo soy recontra varón, soy recontra bacán. Ese tiene eyaculación precoz, seguramente. ¿Me entiendes? Tal vez tenga eyaculación precoz porque sí. habla demasiado. Sí, creo que no tiene que ver solamente por una cuestión de porque tengo más pelos en el pecho, soy más bacán que tú, ¿no? O sea, creo que tiene que ver... Tiene eyaculación bien. Verbal, porque creo, habla... Claro, exacto. Habla rápido. No, pero fíjate que hay un rasgos psicológicos, que no todos, pero sí se presentan con frecuencia, que los hombres que tienen eyaculación precoz tienden a ser... Que necesitan todo resuelto rápidamente, hablar mucho de sí mismo, hablar de su capacidad sexual, ¿sí? Y al final realmente lo que tienen es dificultades que cuando se corrigen, la vida les cambia increíblemente. Y su grupo social, incluso su pareja, lo nota. Oh, gracias, uh-huh. doctora. Ya está. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias. Ha quedado corto el tema. Ha quedado corto, ¿ah? Sí, ha quedado. Yo creo que vamos cortina. A tener que hablar seriamente y extender el programa hasta las 5 de la tarde. Porque de verdad, sí.
Ya, vamos a vender una hora. Perfecto. Vamos. José Pablo, muchísimas gracias. Pero te invitamos a disfrutar de la música de Los Paquines, que te cuento que es una agrupación que se las trae y que se ha pasado por todo el mundo. Y ahora nos van a regalar Caramelo de Menta. ¡Vamos con Los Paquines!